Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Hola, ¿qué tal amigos? Adriana Jiménez aquí con el campeón en dos divisiones, Guillermo Rigondeau. Rigo, muy contenta de poder platicar contigo. Ya he seguido tu carrera desde Champions of Gold en el 2014, ya ha sido un par de años. Pero contenta que vas a pelear aquí en Carson, una pelea contra el campeón Casimiro. ¿Qué es lo que esperas este sábado? No, primeramente estoy al 100%. Vengo como nunca a hacer mi trabajo, lo que siempre hemos hecho. Este es el nivel mío en donde siempre he estado y lo mejor de mí que siempre he dado. Algo que hemos notado, normalmente eres más callado, más reservado, pero hablaste suficiente en esta conferencia de prensa. ¿Por qué sientes que se calentaron las cosas o qué es lo que pasó? No, porque él es un poquito bocón y a esa gente hay que frenarlo también, hay que pararlo y decirle sus cuantas cositas también. No vaya a pensar de que uno, porque yo no hablo, mira lo que todo lo que le dije, el otro se quedó callado. No me respondo para atrás como es. Hasta lo llamaste un payaso que va a ver lo que le va a tocar este sábado. ¿Qué es lo que piensas de él como boxeador? Ese es un payaso, ese ganó el título ese de Chiripa, lo que fue, adivinó, lo llevaron de hembra. Y ganó y ya cogió el título, pero él no ha hecho nada grandioso así para decir que es un gran campeón. Es bueno, pero no es que es un excelente extra clase, porque no le ha ganado a nadie. ¿Cómo visualizas tu victoria? ¿Cómo visualizas tu victoria? Él dijo que te va a ganar en el tercer round. ¿Qué es lo que le respondes a él? Ahí lo vamos a estar esperando, a ver si es verdad lo que él dice, a ver si puede. Él iba a pelear con Nonito Donaire. ¿Qué opinas de esa situación, que todo lo que pasó entre ellos, que resultó en esta pelea contigo? No sé exactamente, no puedo decirte exactamente lo que pasó entre ellos, pero no sé explicarte, no sé lo que pasó. Yo sé que no queremos mirar mucho al futuro, que estás enfocado en esta pelea, pero con una victoria este sábado, ¿te gustaría unificar la división? Por supuesto, con cualquiera que sea. No sabes que yo era yo soy el supercampeón de la 122 y tuve que subir para 130 porque nadie quería pelear. Ahora bajé para la 118, me hice campeón y ahora estamos en 118. A ver, ¿quién es el que quiere pelear? ¿Estás dispuesto? Claro que estás dispuesto a pelear con quien sea, pero ¿con quién podríamos esperar? ¿Como con el Monster? Es que eso, yo siendo el campeón, todo el mundo me pregunta, ¿con quién tú quieres pelear? Y yo no veo a nadie, porque el que es campeón, yo quiero pelear con el campeón, ¿no? Nadie, con Rigondeau no me interesa, siendo yo el campeón, no me interesa. Nadie quiere pelear conmigo. No me interesa, y nadie quiere pelear. Esa es la historia de su carrera. Pelear conmigo, ¿sabes? Yo soy fácil de encontrar, ¿sabes dónde me puede encontrar? Me diga, yo quiero pelear contigo, vamos a pelear. ¿Pero dónde está ese? ¿Dónde? ¿Tienes esa espinita? ¿Te gustaría la revancha con Lomachenko o eso ya es historia? No, es que Lomachenko es mucho peso ya, es mucho 135. Pero un peso... No va a bajar, 100%. Con él en 124, en 126 y él nunca quiso. Cuando fue 130, él pesaba 150 libras cuando llegó al ring ese día. So, él peleó en 130, que te deja saber que tiene que pelear en 130, porque nadie en 122 quiere pelear con él, ni en 118 y nunca. Esto es un milagro. Ustedes saben que este hombre lo único que ha querido es pelear toda su vida y nadie quiere pelear con él. Y aquí estamos. De vuelta, como siempre. Le llamen a todo el mundo, díganle, peleen con Rigondeau y no hablen más. Por último, tu compatriota va a pelear contra Manny Pacquiao, Jordanis Ugarte, representando Cuba. ¿Qué mensaje le tienes? ¿Qué esperas para esa pelea? Bueno, va a ser un buen combate. Pacquiao, un gran boxeador, un ejemplo, un modelo a seguir de atleta, pero Ugarte también tiene su cosita, muy disciplinado. Muy buen muchacho, muy amigo mío, y sé que va a ser un buen combate. Él se prepara a conciencia y lo hace muy bien. Va a ser un buen combate. Campeón, muchísimas gracias. Buena suerte este sábado. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.